Vaya, qué recuerdos, querido amigo desconocido. Nunca supe cómo se llama, por favor, no me peguen. ¿Recuerdas esas tardes ahí en el 2015, 2016, en los que hacíamos matanzas increíbles por los mapas del Black Ops 3? Yo sí me acuerdo y los tengo muy bien guardados aquí. Y a ti también, aquí te. Oh. Guapo, qué recuerdos del Black Ops 3, qué recuerdos del Black Ops 3. Ver todo esto, me entran automáticamente los recuerdos del 2015-2016, en la época de YouTube, incluso en la época, en esta época de Call of Duty, porque en mi opinión creo que fue de las mejores que pudo tener la saga. ¿Por qué? Porque la gente en general se lo pasaba bien, que es lo importante al fin y al cabo, que la gente se lo pase increíble. No, había muy bien, en general había muy buen ambiente, también las partidas eran muy divertidas también. Y ahorita mismo en la época actual de Call of Duty, está bien, pero es que la mayoría de sus cosas así de... Hago 70 récords mundiales en 70 segundos. Mato a 70.000 gentes en Warzone, solo hay 100. Mato al mejor del mundo y me dan $100. Algo así, o al menos es lo que yo percibo. Esta época era mucho más simple, ¿sabes? No había skill de matchmaking, con lo cual era mucho más divertido jugar al Call of Duty. También las partidas eran más divertidas. Y en general era una muy buena época, ¿eh? Los que hayan estado en esta época recordarán y sabrán que estoy diciendo la verdad. Era una época simple, pero eso simplista te llevaba a ser más divertido. Y vean que yo a este juego le dediqué muchas horas, ¿eh? Nivel 318 del personaje, 2.16 de KD, más de 50.000 bajas. Luego también más del 50% desbloqueado del multijugador. Y este emblema que está muy suculento. Y vean esto también, que yo le saqué la materia oscura al juego. O sea, esta es la materia oscura original, las demás son de palo, de estas de 50 centavos de China. Esta es la original y fue donde nació el concepto de materia oscura. Así que bueno, vamos a jugar unas partidas recordando lo genial que fue el Black Ops 3 y lo genial que fue esta época. Bien, duelo por equipos en Stronghold, mapa mitiquísimo aquí de Black Ops 3. Y esta es una de las cosas más espectaculares del Black Ops 3. ¡Los tiempos de carga! Cargando ahí... No te preocupes, tómate tu tiempo que yo aquí espero. Te amo. ¡Ah! ¡Se ha empezado! Perfecto, perfeccione. Bien, vamos a jugar con un arma mitiquísima, que esta la usaban los de competitivo en este juego, que es la M8, que bueno, la M8, bueno, esta arma ha tenido muchas variaciones a lo largo de los Black Ops, principalmente. Y es un arma de ráfagas, en este caso es de 4, mierda, una torreta, no. Es de 4 balas la ráfaga, así que es un arma bastante poderosa y yo me acuerdo que la gente lo usaba muchísimo, Bueno, más que nada en competitivo. Más que nada competitivo, porque es que era un arma buenísima. Mataba muy rápido y era muy fácil de usar. Era el meta, básicamente, aquí de este juego. Un FK. Gracias, amigo. Bien, han destruido la torreta. Bien, perfecto. Yo la quería destruir porque me había matado y pues quería vengarme. Quería dejarle ahí el diente a la torreta.
¿Te imaginas dejarle el diente a una torreta? Hay gente ahí, pero voy a irme por abajo porque es que si no me van a matar. Bien, a mí la verdad es que estos Call of Duty me encantan, ¿eh? Me encantan porque, no sé, como que me gustan mucho, se me dan bien. Bien muerto ahí. ¡No! ¡Ay! Mira, digo que se me dan bien y me matan luego, ¿eh? Es que es impresionante. Pero, jugar esto es que me recuerda mucho a esos tiempos, ¿eh? A los buenos tiempos en los que Call of Duty era, pues, era divertido. Ahorita, a ver, es divertido también, pero es que la gente se enfrasca tanto en ver quién es el mejor que no se olvida, que se olvidan de lo realmente bueno, que es divertirse, pasárselo bien y todo esto. No, ahorita lo único que ves en YouTube son cosas de hago el récord mundial de bajas, el mejor del mundo y sabe qué tanto más. Y es que, a ver, ¡no, me van a matar! A ver, ¡la racha! Es lo que no me gusta a mí de cómo está Call of Duty ahorita. Que todo el mundo quiere ser el mejor. Quiere destacar sacando sabe cuántas bajas, sabe cuántos récords mundiales en 30 segundos. No sé, a mí la verdad es que eso a mí... como que pierde lo divertido, ¿no? No sé qué opinen ustedes, pero a mí la verdad es que como que hace que pierda lo divertido el juego. Porque estar todo el rato viendo quién es el mejor... quién saca el récord mundial más alto, y demás cosas, pues a mí la verdad es que eso me enfada porque yo vengo a jugar y jugar es sinónimo de divertirse, no ver quién tiene el miembro más largo. Digo, ¿no? Eso es lo que yo siempre he pensado, yo creo que la mayoría pensarán, ¿no? Yo no soy un jugador competitivo, sí es verdad que en algún momento yo competí muy poco, pero muy poco. Y de una forma amateur, por así decirlo. Pero yo prefiero jugar así, normal. Prefiero no jugar normal, así con mi racha, con mi duelo por equipos, con mi dominio. Bien, vámonos, perfecto. Yubi, vamos a ver si podemos sacar nuestra racha. Y por cierto, aquí están las rachas de puntos. No son las rachas de bajas que están en Modern Warfare y... y en... ¿cómo se llama? En Vanguard. Aquí hay rachas de puntos. Que mientras más puntos hagas, más rachas vas a sacar. Eso lo implementaron a partir de Black Ops 2. Si mal no recuerdo. De Black Ops 2 lo implementaron. Y la verdad es que a mí me gusta más las rachas de puntos. Porque la gente se anima más a ir por los objetivos. Las rachas de bajas, pues la gente se pone a campear y pues... ¡no me van a dar! Bien. 150 puntos. Va a venir uno por aquí. No, se va a acabar la partida. No puede ser. No, me estoy quedando sin balas. Bueno, esta, el arma de los dioses. La pistola de los dioses. Esta arma la usó Dios. La usó Jesucristo. ¡No! Vea, echando el flow ahí, Y la verdad es que me lo estoy pasando súper bien, ¿eh? Muchísimo mejor que en Warzone y en Vanguard. Para que vean el nivel. Es que realmente la forma en que llevaban los Call of Duty antiguos era la clave, porque todo el mundo se lo pasaba bien. Incluso los más novatos, que es lo que están cuidando ahorita, la gente nueva, se lo pasaban bien a corto y a largo plazo. O sea, quizás a corto plazo no, porque si te encuentras con alguien, por ejemplo, como yo, pues no creo que se lo pase tan bien, porque va a morir a cada rato, pero era lo bueno, a largo plazo ese sujeto, ese chico, se lo va a pasar súper bien, porque va a ir aprendiendo y no va a tener que competir todo el rato con gente de su nivel. Pero bueno, ya son cosas de ellos, ¿no? Vamos a jugar con mi arma favorita. Era la FAR. La FAR, ay, no hay tanta gente. Bueno, a ver si se va uniendo más gente. La FAR, la verdad es que es de mis armas favoritas de este juego. Y a mí se me da bastante bien la FARO, ¿eh? Es un subfusil de 4 ráfagas, algo así como la Chicom del Black Ops 2, para los que recuerden. Y a mí se me daba increíble el arma, porque es bastante buena, ¿eh? Si le puedes... Si le pones... ¡No! ¡Mierda! Si le pones fuego rápido, es que es un arma bastante buena, ¿eh? Muy, muy buena, la verdad. Mucha gente no la tenía en estima cuando era la época del Black Ops 3. Pero es que es un arma buenísima. Bueno, a mí me gusta mucho.
Y vamos a ver si podemos hacerle honor a lo que estoy diciendo. Oh, quedó como un fanfarrón. Bien, vamos, hemos matado a la rata. Perfecto. Este se va a subir por aquí, ¿no? Ah, no, lo han matado. Bien. Las ratas, los camperos. Tienen exotraje y un movimiento súper bien. Y se ponen a campear. Me acuerdo de esa gente que se ponía a campear en este juego. Teniendo estos movimientos, también el salto este propulsado. Y se ponían a campear. Es que hay gente de todo un poco, ¿no? Ya, me van a matar. ¡Ay, es que ¿por qué me cae el respawn ahí? Bien, vámonos. Miren ese movimiento. Bien, perfecto. Aquí está su respawn, muy probablemente. No, creo que lo he roto yo, el respawn. No sé si lo ha matado este. Pero creo que no lo ha matado. No, sí, ya lo ha matado. Bien, perfecto. No está haciendo una partida muy movida. ¿Qué recuerdos, de Black Ops 3, la verdad? ¿Qué recuerdos más guapos? La verdad, me acuerdo de esa época y es que me entra la lágrima masculinas nostálgicas porque todo el mundo se la pasaba genial. Todo el mundo se la pasaba genial, la gente no era tan cerda como lo es ahora. Y... ay, bien, menos mal. La gente no es tan cerda o no se obsesiona tanto con ganar. Que es que te lo pasabas increíble, o sea, yo me acuerdo de esa época que todo el mundo se la pasaba súper bien. Todo el mundo subía videos, los youtubers se la pasaban increíble. También la gente en general le gustaba el juego. Tanta gente tryhard, ¿no? Por así decirlo. Y era lo chido, es lo chido de los juegos, divertirse. Divertirse, pasárselo bien, a gusto, sin ver quién es el mejor. Ni tantas mierdas de esas, porque es que al final terminas cansado del juego y no lo quieres ver ni en mil años, Me ha pasado muchas veces, Me ha pasado muchas veces. Yo mejor me voy, porque es que me van a reventar el siempre sucio. Vámonos por aquí mejor. Vámonos por este lado. A ver si podemos ir por la racha, porque es que no puedo sacar mi racha. Gente aquí, ¿no? Vámonos por aquí. A ver si podemos conseguir la rachita. Bien. Vamos a bordear un poco el mapa, porque es que no sé cómo está el respawn ahorita mismo. Hay gente allá ahí. Y me lo roban a los dos, pero es que... ¿Tú tenías algo que ver en esto? Bien. Uno muerto. Y este también. Y este también, pero vámonos. Black Ops 3 mejor que Vanguard y Warzone juntos. Bien, cuidado, Mira, a quien encuentre es que le voy a meter la navaja porque es que tengo ganas de un celular, ¿no? ¿Qué hora tienes, carnal? Algo así. Bueno, ya está aquí el respawn. Vamos a tirar esto. Ahí más o menos. Me he asustado, ¿Hueles un poquito? Exactamente. Hemos sacado el espectro, bien. Hemos sacado la racha. Bien. Lo han matado. Hemos sacado la racha, Perfecto, perfección, Y ya me he quedado sin balas. Vamos a ver si aquí está la... Bien. Bien, es que este juego es la clave, Es la clave. ¡No! No sé qué ha pasado ahí. Pero es que este juego... Si tienes el Black Ops 3... y quieres pasártelo... un poquito mejor que en Warzone por el tema de los hackers, el tema de los bugs o incluso por el tema de los tryhards, pues date una vuelta por Black Ops 3, amigos. Si te gustó el movimiento del Black Ops 3, date una vuelta porque mira, el panorama ahorita del Black Ops 3 está bastante bien. Mira, no hay partidas, o sea, obviamente no hay tantas, pero sí encuentras partidas en duelo por equipos, en dominio también me he metido a dominio y hay partidas. O sea, mira, la baja del espectro. O sea, en conclusión, el Black Ops 3 ahorita está bien. O sea, si te gustó este movimiento futurista y quieres pasarlo bien, recordar viejos tiempos, pues date una vuelta por Black Ops 3, amigo. Vea, estás viendo que el estado está bastante bien, la verdad. En Xbox One. No sé en Play 4 cómo esté. Supongo que estará mejor. Pero bueno,
Estas fueron las partidas, caballeros. Espero que les hayan gustado y nos vemos para más. Dale like, suscríbete y nos vemos. Lex Jan se despide.